Según la información publicada por varios sindicatos, aunque el 19 de septiembre ha sido declarado fiesta nacional, no aumenta el derecho a vacaciones legales, que sigue siendo de 28 días. Esto quiere decir que los empresarios pueden descontar un día de vacaciones anuales a los empleados que se tomen el próximo lunes libres si así lo desean. Le recomendamos que consulte con sus empleadores si este día se deducirá de sus vacaciones anuales. En caso de que así sea y no desee que se le reduzcan sus vacaciones, le recomendamos que se ponga en contacto con su empleador y le confirme que está disponible para trabajar con normalidad el lunes 19 de septiembre. Puede tomarse el día libre si el sitio en el que limpia está cerrado, el día festivo se pagará con normalidad. Su empresa tiene derecho a avisarle con 2 días de antelación, exigiéndole que se tome el 19 de septiembre como vacaciones anuales. Si su empresa no lo hace, pero pretende reducir sus derechos, estará infringiendo el Reglamento 15 de la Normativa sobre el Tiempo de Trabajo de 1998. Comparte el video, síguenos en redes sociales como Que Hay Londres para estar más informado de todo lo que pasa en el Reino Unido.